Cuando viene alguien así, ¿verdad? Que viene un poquito así, una de dos, o está templado o acaba de levantarse. Ay, lo de los borrachos es graciosísimo. Dos borrachos se vieron el otro día y uno le dice al otro: me parece que yo lo conozco a usted de alguna parte. Y dice el otro: no me extraña, voy por allí con mucha frecuencia. Y el otro, que mira, lo se queda así fijándose. Te encuentro mala cara, ¿eh? ¿Por qué no vas al médico? Dice el otro: no, voy a esperar un ratito y me voy directamente al cementerio. Hay borrachos que no admiten consejos, están orgullosos de serlo. Porque la mujer le dice: vos que bebes, que vas dando tropezones por la calle. Dice: no, 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 no. Lo que estoy haciendo mal es caminar después de haber bebido. Algunas veces se enredan un poco. Uno, un borracho, le dice al otro: anoche estuve tocando en el auditorio. Dice: uy, te felicito. ¿Y qué tal? Dice: nada, me fui como nadie me abrió la puerta. Claro, los camareros a veces hacen preguntas porque cuando viene templado como un chucho se acerca ahí al mostrador. Dame una copa, dice, pero vamos a ver, usted no me dijo anoche que bebía para olvidar a su novia, y si la olvidé, esta noche bebo para celebrarlo. Hay borrachos graciosísimos. Una bebía uno agarrado una farola, ¿eh? Rebalándose estaba el pobre allá. Ay, por favor, San Antonio, San Juan, San Ambrosio, ayúdenme, por favor. Se recupera un poco, se suelta, da dos pasos, ¡pumba!, contra el suelo. Y desde abajo se incorpora y dice: ayúdenme, pero no empujen los tres a la vez, por amor de Dios. Y las mujeres no perdonan una, mi niño. El marido llega por la noche con una trompa, tú, entonces, ¡ay! Y todo matado, que por lo visto tropezó, se cayó, tenía todo ensangrentado. ¡Pero muchacho! ¿Pero cómo vienes? ¡Métete en el baño y cúrate! Y cuando ya está en el baño, va ella atrás con furia. ¡Ay, borracho! ¿Que eres un borracho? Si yo no estoy borracho, ¿cómo que no está borracho, muchacho? Si le estás poniendo los espadrapos al espejo. ¡Ay, ay! Que nos tiene guardado para luego, pero siempre y cuando no sigas el ejemplo de esos amigos tuyos. No, no, eso lo guardo yo para cuando vuelva a casa con la familia. Ah, para relajarte. No, para olvidar, hija mía. Bueno, Jaime, lo que no puedes olvidar es que todavía nos quedan muchísimas actuaciones y sorpresas en esta gala. Yo no les quiero presionar, pero si se lo pierden se van a arrepentir toda su vida. Uy, ¿qué me dice? Y pasarán el resto de su día sin ver a esos desgraciados, vagando sin rumbo, tristes, sin ilusiones, y cada mañana haciéndose pipí encima. Eso es lo que... Pensarán que la vida de ellos no tiene sentido. Por supuesto, quedan advertidos. Así que ya lo saben, magia, fiesta, ilusión y espectáculo aquí en la gala. ¡Volvemos enseguida!